personas auténticas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Para los que no me conocéis, habéis pinchado el videito, me presento, yo soy Belén y este es mi canal de YouTube Shopping con Belén y aquí vas a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos, hago haul, shopping, decoración, belleza, vlogs, sorteitos también os hago para haceros felices, así que si os gusta el videito, llegáis hasta el final, podéis darle un like, suscribiros, que es gratis, que no cuesta nada, muchísimas gracias a las que estáis conmigo desde siempre y a las nuevas que pasáis por aquí por primera vez, pues os llama la atención la miniatura, el contenido, bienvenidas al canal, os voy a dejar también por aquí mi cuenta, perfil de Instagram, Belén Roth Princess, donde todos los días subo fotos de outfits, hago stories, donde doy tips, consejos, también está en el canal un apartado shorts, videitos cortos, donde doy tips de moda, de belleza, y la cajita de información del vídeo os dejo un enlace siempre con más redes sociales, pues si queréis visitarlas también lo podéis hacer por ahí. Bueno, mis personas auténticas, me habéis vestido igual que el videito que visteis el miércoles, así que hoy viernes estoy vestida igual porque es que he continuado el videito grabando del miércoles porque os dije que compré muchísimas cosas en el mercadillo, haul de mercadillo, chollazos del mercadillo, todo súper barato en mercadillo y para que no se hiciera muy largo iba a hacer dos videitos. Pues esta es la segunda parte de todo lo que compré en mercadillo. Primero, sé que os ha gustado muchísimo, a ver si os gusta lo que he comprado en este, que eran cosas para mí, para mi hija, pero aquí he dejado muchas cosas de las mías que sé que os gustan mucho. Bueno, chollazos, desde 50 céntimos a 5 euros, no he comprado nada más caro que eso, nada más caro. Y aquí he dejado, como para este videito, he dejado aquí prendas, pero pues de peso. Como por ejemplo, mirad mis personas auténticas, yo vi el vestido blanco colgadito entre muchas cosas en el mercadillo. Bueno, pues qué deciros de este calado que tiene, que es súper bonito, preciosísimo. Y bueno, ¿qué es lo mejor? Mirad, este es... Se abre con cremallera trasera, escote aquí, como que hace forma de corazón, besito blanco, veraniego, súper bonito. Mis presas auténticas, 5 euros, no sé qué que hagáis, es muy caro, muy caro. Que tenéis videito también del outlet, que estuve en el outlet de Getafe en Madrid y visteis lo que compré de Guess, aunque era de outlet. Los precios no son para nada baratos, son súper caros. Pues este vestidillo, aquí también tiene el triangulillo de la marca en doradillo, 5 euros. 5 euros, mis personas auténticas, me encanta, vestidito, esto es chollo, chollazo. Luego encontré este pantaloncito, que me encanta, mis personas auténticas, es de Zara, es un pantalón de Zara, pues de otra temporada, evidentemente, es de otra temporada, de, pues vete a saber tú cuántos años puede tener el pantalón, pero bueno, me pareció súper chulo, la tela súper bonita, y el estampado este de cadenas doradas, como... que me encanta mucho, tipo Versace, me gusta muchísimo ponérmelo pues con una camiseta negra, o bueno, ya veré cómo lo combino, con una camiseta blanca, este pantalón, me encanta el estampado, es un estampado que a lo mejor no te cansas tanto como otro estampado, así como más floral, verá, ¿verdad? Bueno, pues el pantaloncito negro, una tela suavita, es más veraniego de entretiempo, este es, no he dicho la talla, el vestido, este es una talla S, este también es una talla S, mis personas auténticas, que algunas me habéis dicho, Belén, estás más delgada, pues sí, más delgada, pues bueno, ya sabéis que tuve, no me quiero enrollar en este vídeo, la afección en la pierna, que me preguntáis muchísimo y deciros que estoy muchísimo mejor, que todavía no se me ha quitado, pero oye, perdí peso desde ahí y aunque como y como cosas que de verdad, que bueno, pues ya sabéis, tengo intolerancias y demás, que también tenéis otro videito, las que me conocéis, pero he perdido peso, mis personas auténticas, no sé si porque es verano, tengo menos ganas de comer y bueno, muchísimo calor y bebes más que comes, bueno, pues yo sí que he perdido pues creo que unos 3 kilos y bueno, pues se nota, estoy más delgadita, ¿verdad? Pues tengo menos talla, pues todo, casi todo S, me queda más en la talla S que en la M. Bueno, pantaloncillo de Guess, de Zara, que me lío, este, mis personas auténticas, 3 euros, el pantalón de Zara, 3 euros. Bueno, esa faldita, ¿qué me decís de esa faldita? Es una faldita de la marca Vero en moda, un color verde precioso, pero es que toda faldita, mirad, es que tiene florecitas. Por delante y por detrás, me parece súper mona, es súper chula, pero moda, es una marca del Corte Inglés también, y la faldita me ha costado 3 euros, me parece súper bonita, tiene un verde maravilloso para combinar con una blusa bonita, pues yo esto sí que le voy a sacar un montón de partido, un montón de partido. Bueno, ya sabéis, las campanas que tengo aquí al lado de casa, que tengo una iglesia al lado de casa, pues las campanas también suenan con el videito de Shopping con Belén, que me encanta, y este a lo mejor suenan un montón, porque no sé ni qué hora es, pero depende de la hora suenan, pues imaginaros, a las 12, un montón. Este vestido, mis personas auténticas, bueno, no me digáis, el vestido lleva el astam, estira un poquito, estampado de, yo creo que son claveles,
Si no, déjame en comentarios. Son claveles en distintos tonos de rosa, burdeos, naranjas. Lleva aquí al final volantito. Esto para la, pues para ir a la feria, no me digáis que no está súper mono. Y luego lleva esto. Estaba colgado así con su fular y todo, que hace juego el fular de gasa como los volantitos que son de gasa. Esto es de una marca que es Kaira, que yo esta sí que la conozco. Os he enseñado cosas de Kaira yo en otros videitos del año pasado, porque, bueno, estuve comprando ahí pues unas cosas en Kaira tipo de bordados, tipo mantón, ¿verdad? Porque esta marca tiene muchas cosas así muy florales y muy de volantes y muy de bordados. Bueno, pues el vestidito me ha costado 3 euros. 3 euros, de verdad que estoy encantadísima con este mercadillo que mi hija y yo arrasamos. Bueno, camisetita rosa metalizada, esto ya es otra cosita, otro estilo, que ya sabéis que a mí me gustan mucho los metalizados. Y bueno, voy a esta camisetita rosa, bueno, para una noche de verano, sobre todo con blanco, me gusta con blanco, escote de pico, es súper mona y bueno, metalizada total, morenita, me encanta, 50 centimos que me costó nada más. Así que bueno, lleva aquí una aberturita, es un poquito sexy, pero por 50 céntimos metalizada, yo, ay, que me voy a los metalizados, me he traído también la camisetilla. ¿Qué más cosas, mis personas auténticas? Que tengo también aquí cositas de bisutería. Bueno, pañuelito, mis personas auténticas. Ya sabéis que los pañuelitos son un accesorio, un complemento que a mí me encanta, junto con los zapatos, son mis accesorios o mis complementos favoritos, más que los bolsos, os lo digo. Bueno, pues este pañuelito me parece súper chulo, lleva caballitos, corazones, lleva también lacitos, lleva coronas. Bueno, me parece súper bonito en color turquesado con azul marino. Esto, pues yo os me lo pongo muchísimo, me encanta el pañuelito, pues este 50 céntimos, el pañuelo, mis personas auténticas. Bueno, esta faldita que, bueno, me encanta, mis personas auténticas. Y si os digo yo que luego he encontrado yo ahí otra cosita que puede venirle genial, vamos, os lo digo, y no sé por qué no es el conjunto, porque he mirado que no es de la misma marca. Voy a abrocharle la cremallera, que la lleva desabrochada, para que lo veáis. Primero que me encontré que es de la marca Studio Classic, que es una marca del Corte Inglés, lleva etiqueta. Incluso aquí ponía que costaba 55,95 euros. Bueno, mirad qué falda, es una telita satinada así de volantitos, súper bonita. Además, volantitos que son así irregulares, por decirlo así. Mirad qué chula, es un color rosa, pero es un rosa más apagadillo, me parece súper bonito. Bueno, pues la faldita, ya os digo, una talla 38 es la falda esta. Si es una 38, esa me ha costado 3 euros la falda, 3 euros. Y lo que os decía, que creo que puedo formar un conjunto bastante chulo, y es que vi una chaqueta, mirad qué chaqueta. Ya os digo que esto, pues para un evento, es una chaqueta que, bueno, os la enseño. Es bordada, mirad, estampado más bonito, este estampado más, pues, como del siglo XVIII, con florecitas, con toda esta preciosidad de brillo. Es de una marca, Via Boca, pero tiene nombre como de marca italiana. Y bueno, pues es la talla 40, eso también os lo digo, pero yo me lo he traído. Si me está grande, la arreglo, porque creo que con la falda me puede quedar un conjunto chulísimo. Y la chaqueta costaba otros 3 euros. O sea, 3 euros y 3 euros, un traje de 6 euros que perfectamente forrado por dentro, además perfectamente te lo puedes poner para cualquier evento que tengas. A mí esto, por ejemplo, de ceremonia para pues mediodía, creo que está súper bonito. Bueno, estoy encantadísima con los precios. Bueno, y ya os digo esto a lo mejor vosotras dices, oye, Belín, pues has enseñado cosas más chulas. Pues sí, mis personas auténticas, pero a mí esto sí que me gusta. Y os digo por qué. Es un pantalón jeans, ¿vale? Elástico. Y bueno, es un estampado importante, mirad. Tiene muchísimos colores, lo puedo combinar con un montón de colores en camiseta. Y bueno, decís, bueno, es un pantalón estampado, no tiene mucho más. Pero si yo os digo que es de una marca que es Liujo, yo tengo algunas cositas de Liujo, es una marca italiana, y si os digo que es muy cara, súper, súper cara, pues yo encontrar este pantalón, pues me puse súper contenta, porque es un pantalón muy original, queda súper bonito, espero que me quede súper bonito con toda esta combinación de colores, que es que me lo puedo poner con un montón de colores, negro, celeste, rosa, amarillito, verdecito, súper combinable. Y es de un jeans, es de la denim elástica, y me ha costado 2 euros. ¿Qué me decís?
pues esto para mí, aunque habéis visto cosas muy chulas, esto para mí es una de las mejores compras, uno de los mejores chollos del mercadillo que he encontrado. Os lo digo de verdad. Más cositas. Mirad, esta blusa. Qué bonita. Qué bonita es la blusa. Es una blusa en gasita color beige con un hilito dorado que la atraviesa. Con este lunar, este polka dot, o, que se llama también, ¿verdad? O es polka dot, no me acuerdo. Bueno, lunar, circulito negro, con flores rojas, rizo en los puños, fruncido en la parte de abajo, con volantito, escote de pico. Bueno, mis personas auténticas, esta es una marca Ellie White. A mí me ha costado 2 euros la blusa. Y os he traído aquí otra que tengo yo de Zara, para que me digáis si no es lo mismo. Mirad, esta es negra, ¿vale? Y el lunar blanco, pero es la misma flor, es la misma tela. Esta es en gasa y esta es en satén. Yo tengo un conjunto de Zara de esta, con esta blusa, con la falda larga. Y es porque vierais que pues distintas marcas, no solo Zara, pues en distintos tonos de color, distinto tejido, pero que son iguales. Me ha costado 2 euros y esta ya os digo yo que con la falda, el conjuntito, pues me costó muchísimo más. Así que encantadita con la blusa. Para el entretiempo me va a venir muy bien. Bueno, brilli, 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 que sabes que me gusta. Mirad qué vestido turquesa, elástico por detrás. Este seguro que me queda mini, 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 pero yo sé que para los conciertos, que a mí me gusta ir a los festivales y demás, las que me seguís por Instagram lo sabéis, y si no, seguirme, que voy a muchos festivales de música que me encantan. Bueno, pues este turquesa con lentejuelas, mirad que lleva aquí en doradito, es la cara, no sé si se ven los ojos y la, pues como la, el rostro de una chica con los labios ahí dorados. Bueno, pues el vestidillo, mis personas auténticas, me ha costado 1 euro. Un vestidito de 1 euro que yo, pues con unos tenis, unas zapatillas, pues para ir a los festivales, que luego me decoro, me pongo mis decoraciones en la cara y demás, me parece fantástico el vestidito. Más cositas, otro pañuelo que tengo por aquí, otro pañuelito que me ha costado 50 centímetros, ya lo digo, mirad qué bonito es. Es un pañuelo que tiene un color así azul, con unas piñas en verde, que son más bonitas, me encanta el pañuelo. Pues esto es que, como me hago tantas formas de pañuelos, que me hago pues desde el cuello hasta chaquetitas, chalecos, y bueno, blusitas, tops, pues esto me parece súper bonito, 50 céntimos el pañuelito. Este vestido, mis personas auténticas, también me ha gustado un montón, el estampado, los colores, los volantitos, es satinado, en dos tonos, rosa con naranjita, que me encanta, con este puntito en verde aguamarina, y la parte de arriba es, pues mirad, qué bonito se mueve, trocitos de tela, así como escote de pico, volantito, cremallera trasera, no tiene ni talla ni marca. A mí me ha costado 2 euros el vestido y creo que es maravilloso. Una tela suavita, satinada, me encanta. Y como último de ropa, esto sí que estaba colgadito y esto me ha costado 5 euros. Esto es lo más caro, pues una chaquetita de Zara. Pues una chaquetita de Zara, 5 euros, yo sí pago. Pues el color ya me gusta, ese color, este rosa coral, que no tengo yo este tipo de este color. Y bueno, pues estaba colgadita, está limpita, no tiene ninguna mancha. Nada, está viendo, es una plumita. Bueno, pues nada, la chaquetilla de Zara, esta que se abrocha con botón, mirad, hasta aquí el cierre, que chulo es, que es metálico, de estos de clip. Y bueno, por 5 brillos la chaqueta de Zara, pues me parece maravillosa. Y para terminar, pues me compré, había un puesto de todo 50 céntimos, bueno, no es verdad, no es verdad, me he comprado este bolsito que me ha costado 1 euro, un bolsito de mano plastificado, color rosa, pues tipo neceser, tipo carterita para llevar el móvil, el monedero, las llaves y poco más, 1 eurillo que me ha costado. Y luego ya os digo, 50 céntimos, mira, un paquetito de estos que había de perlitas, aquí os lo enseño, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pares de perlas, de todos los tonillos, en verde, rosa, amarillo, aquí lo veis, todo, todo, pues me ha costado 50 céntimos, esto 50 céntimos, perlitas de colores, que me gusta. Luego también, que esto aquí es que está metido, está en su plastiquillo, es como una gargantilla. Ahora me pruebo todo y me lo veis. Como una gargantilla que es en, pues eso, en ante, con brillantitos turquesa, 50 céntimos. Y luego vi pues unos pendientes que también están aquí metidos en su plastiquillo. Y os enseño para que los veáis. Mirad qué monos, son unas nubes ahí lloviendo.
que están súper monas, 50 céntimos. Me parecen súper bonitas. Las nubes de pendiente. Y luego más pendientillos, miras, por 50 céntimos. Vaya día, vaya mañana de campanas. Es que normalmente suelo grabar por la tarde, mis personas auténticas, pero estoy grabando de mañana y hay muchísimas campanas. Bueno, de plumita, mirad qué monos, de plumita blanca, más así como tipo étnicos. Seguro esto que mi hija se los lleva porque le gustan. 50 céntimos que me han costado estos. Y luego estos que a mí me han gustado mucho. A ver si no se me caen por aquí. Me he comprado dos, unos dorados y otros en plata. No tienen nada, no pesan nada, son de hojitas. Pero oye, me gustan porque tienen muchísimo brillo. Mirad. Aquí yo sí. En plata y dorados. 50 céntimos cada uno, un orito los dos. Tienen muchísimo brillo, no pesan nada. Y bueno, esto creo que se quedan muy monos y favorecen un montón. Y por último, un brochecito también, 50 céntimos, que es una florecita así en tonos verdes, que estas son aplicaciones que yo uso para poner en la ropa, en los zapatos, en los bolsos, me gustan mucho. 50 céntimos esa florecita de lentejuela en tonos verdosillos también. Bueno, mis personas auténticas, pues está aquí el videito entre el del miércoles y el viernes, todo este, no me digáis las cosas que he encontrado en el mercadillo, qué precios. Voy a probármelas ahora para que me lo veáis. Déjame comentarios que os gusta más y demás. Ya os digo, esto todo lo encontré en mercadillo del sábado que hacen aquí en Almería, donde está el auditorio Maestro Padilla. Hay un mercado que ponen los sábados y hay muchos puestos de comida, puestos de churros, puestos de, pues eso, de ropa. Y la ropa, mis personas auténticas, hay ropa que es de montón, que es la más barata, que hay que tener paciencia para encontrar y luego, pues bueno, que encuentres cosas que te gusten, cosas que merezcan la pena, suerte, porque ellos van trayendo ropa todas las semanas. Y luego, pues otras cosas, piezas como este vestido de Guess, pues que son cosas que son no tan fáciles de encontrar y son, pues, oye, que has tenido suerte ese día del mercadillo. Así que nada, espero que os haya gustado, os haya divertido, que nada, que nos vemos muy, muy pronto. Podéis darle a me gusta, dejar un comentario si lo compartís, os lo agradezco de corazón. No olvidéis seguirme en mi cuenta de Instagram, Belén Roth Princess. Suscribiros a este canal si no lo habéis hecho. Podéis activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo vídeo os llegue un mensajito a vuestro móvil. Cuidaros muchísimo, nos vemos en el siguiente vídeo, os quiero. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Moment.
Do you know how much I love you? I put your favorite song on.